Acabamos de venir. Acaba de tocar a alguien el timbre. Hostia, ¿es verdad? Naker, ¿quién es? ¿Quién maldita sea esta? Es Egea. ¿Cómo que es Egea? Una polla. No puede ser Egea. Sí, es Egea. ¿Cómo es Egea? ¿Cómo adivina que nos... Si acabamos de llegar? Pero yo no quiero nada de Egea, tío. Que me puso los cuernos con el amante ese, tío. ¿Y entonces qué hacemos? Me la suda, pero no quiero que venga Egea. O sea, coge la puerta. Yo aquí no estoy. Échala fuera. No quiero que venga. ¿Cómo adivina que estamos aquí? Está abriendo. Hostia, está Egea. Está ahí, por favor, necesito hablar con Nathan, por favor. No, 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 tenías que ir. Nada, Carmen, un mal que me ha cabido. ¿Qué cojones está haciendo, tío? Que tengo que hablar con él. Que está que llorando. No quiero hablar contigo. Que sí, ¿eh? ¿No? Que no, que no, que es sí. Nathan, porfa, que más abierto. Nathan, porfa. No, que te tienes que ir. Que he visto en Insta eso, que yo tengo que hablar con él. Cojones, tío. Pero mira, que venga desde muy lejos, sepa hablar que con él. Me da igual, porfa, Nathan, pues yo entro. Que sí, que sí. Pero para que estés harta si te has puesto los cuernos. ¿Qué quieres decir la hora? ¿Y eso qué tiene que ver? Necesito hablar con él. Me da igual, tío. Menuda, menuda. Pero que necesito hablar con él. ¿A ti qué te importa? Yo no necesito que me dejes entrar y ya está. No puedo dejar de pasar. Que necesito hablar con él, tío. Es una cosa. Vuelve a tu casa y ya está. Pero que venía desde un montón, porfa, tío, porfa. No, Nathan, porfa, tío. No, que no, que no. Está porfa. Llorando, what the fuck. No, tío, no quiero nada. Porfa, tío, necesito hablar con él, tío, en serio. No, madre, que no rayes. Pero por qué, tío, que no me dejes así, tío, que necesito hablar con él. Perfecto, perfecto. Yo paso, tío, siempre igual. Tío. ¿Qué va? ¿Qué está ahí? ¿Qué está ahí? ¿Está ahí? Lo voy a reventar. No, para que, en serio. Cierra, cierra. ¿Quién coño es ese? El exnovio de Gea. Hostia. Está muy cabrón. Bro, ¿qué cojones? Bro, quiero. ¿Qué cojones? Me quiere matar el cerdo ese. O sea, me quiere matar el inútil. Es que quiere hablar conmigo porque me ha puesto los cuernos y el otro me quiere matar, o sea, Nathan, ¿qué hacemos? La verdad, estoy bastante asustado, ¿eh? No, si yo asustado no estoy, si yo sé que los voy a reventar a los dos, pero es que... ¡Ah! Por favor, ponedme en los comentarios qué debería hacer, quedarme con Egea o reventar al exnovio este raro. ¿Dónde estás? Lo voy a matar, tranquilo, tranquilízate. Lo voy a matar, mira lo que quieres, tío. Ya está. ¿Pero por qué me quiere matar todo el mundo, tío? Egea que se quiere casarse conmigo, el otro es que se me quiere matar. ¿Pero qué quieres hacer? Parar ya, tío. Que os vayáis a... Lo voy a reventar, que me da igual. ¿Por qué? Deja aquí de vacaciones, que no queda. Pero que estaba ahí y se ha salido de repente. Venga, déjame, déjame. ¿Qué cojones haces tú en mi maldito apartamento? Yo no quiero hablar contigo, mira la que estás liando. ¿Y tú qué cojones haces? Reventarme la cabeza. ¿Pero por qué a mí me tienes que reventar la cabeza? Porque te revienta la cabeza, ¡hártate! ¿Qué haces? Pues va. Va, tío, chicos. ¿Qué haces? Ven, vamos a hablar tú y yo. Egea, quédate. Pero te va a pegar. No, tranquilo. Suéltalo. Tú pasa para allá. Y vosotros dos quedaros aquí. Y Nathan, quiero que le expliques un par de cosillas a esta chavala. ¿Qué cojones haces tú en el apartamento? Dímelo. Vengo a matarte. ¿Has venido a matarme? ¿Y cómo sabías que estábamos aquí? Me lo han dicho. Hay un chivato infiltrado. ¿Aquí hay un chivato infiltrado? Pues no pasa nada. No, dímelo. O sea, si tú quieres llegar a las manos, tú tranquilo, que este puño ruso que tiene 1 millón y pico de suscriptores, que toda la gente se tiene que suscribir porque el Real Madrid de Albania tiene más que nosotros, así que pulsar el botón rojo para que se convierta en gris para superar al Real Madrid de Albania. ¿Sigues enamorado de Egea? Claro que sí, es mía, Egea es mía. ¿Sí? Es tuya. Pero ¿sabes que seguía conmigo y en un pueblo me puso los cuernos con un maldito amante? O sea que tú y yo estamos en el mismo lado, que a ti también te ha puesto los cuernos. No, los cuernos es mentira. Madre mía, chicos, este chaval es más raro que nada. Sí, tú ni te acerques, chavalín. A ver, Egea, tú sal, Nathan, sal, por favor, que necesito hablar a solas con Egea. Adiós, muy buenas tardes. Yo sí que estoy flipando. Egea, a ver, ¿tú qué estás haciendo aquí? Pues yo quería hablar contigo, ¿tú sabes desde dónde he venido, no? Que me da igual, que yo estoy de viaje y punto pelota, Egea. No tienes que venir tú a mi maldito apartamento aquí a hacer la tonta. ¿Pero por qué no? ¿Qué tonta si quiero hablar contigo solo? Vale, perfecto. Vale. Si tú quieres hablar conmigo, vale, yo me pongo a hablar contigo. No, esta mano fuera. Pero y mínimo. Que sea, madre mía, mínimo un metro de distancia, me da igual. ¿Qué? ¿Qué es lo que quieres? Pero me pongo más cerca para que. No, que cosas. Tú no te vas a poner más cerca, Egea. Punto pelota, tío, no. Esto es fácil.
De verdad, que yo necesito hablar contigo, ya está. Egea. ¿Qué pasa? Te he dicho que no. Pero si no es nada malo. Egea, es que no. ¿Pero por qué no? Vale, ¿qué es lo que quieres? A ver, que yo admito que me he pasado. No, no, te has pasado, no. O sea, ¿qué cojones, tío? Que te venía a pedir perdón. Y tú sabes que a mí me cuesta pedir perdón, pero es que esta vez es necesario, lo siento. No, no es necesario, tío. O sea, estabas conmigo saliendo. Te has ido a tu maldito pueblo y me has puesto los cuernos con un chaval más raro que la hostia, tío, con el líquido ese. Que ya lo sé, te pido perdón. Sí, como que un perdón soluciona absolutamente todo así de golpe, ¿verdad? ¿Y qué quieres que haga? Yo qué sé, Egea, tío, pero no. Tú y yo no podemos, no. Punto no, pelota. A ver, que punto super pelota. Bien, le he cagado porque fui tonta, tío, en ese momento. No es que le hayas cagado. O sea, me has perdido totalmente porque es que estoy flipando, tío. ¿En serio me vas a decir que te perdió? Sí. Con todo lo que hemos vivido juntos. Sí, es imposible que tú te vayas de repente a tu pueblo y me pongas los cuernos con un chaval más raro que la leche, tío. Perdón. ¿Cuántas veces te lo tengo que repetir? Muchas, muchas e infinitas, porque un perdón no soluciona absolutamente nada en esta vida. ¿Y qué quieres que haga? Tú nada. Tú simplemente vete y punto pelota, tío. Vete, vete. Que vete no. Vete. Harta, tío, que estamos vete. Hablando las cosas. Vete. Que no me vas a echar, que venía a hablar coge contigo. Y vete, me da igual. Te estoy pidiendo coge perdón y en serio me estás diciendo vete. Que me vaya. Coge. Harta, que no, tío. Nada, porfa. ¿Qué? Ven conmigo. No, no, pero ¿qué está pasando? Vete aquí, tío. ¿Qué cojones está pasando, tío? Pero por favor, que no, que no, que le has pero puesto ¿cómo los que cuernos. No, pero ¿qué haces? Los cuernos, que pares, que le has puesto los cuernos. Tienes que cuidar más. Pero que ya le he perdonado. Que lo cuides, no lo cuidas. Pero ¿cómo que no? Que si no lo cuidas. Súper bien. No estabais bien. Por favor, tío. Que no, que no, que se acabó, que se acabó. Yo no te voy a ayudar más. ¿Pero qué están haciendo ahí dentro? Yo ya te he dado mis consejos. No. Te he dado mis consejos. Tienes que tratarlo mejor, no poner los cuernos. Pero si yo lo hago. Ay, Dios, me no, no lo hiciste muy nerviosa. Pero ¿cómo que no? Hombre, lo vimos todos cuando le pusiste los cuernos. Estoy escuchando muchos gritos, así que supongo que mejor me pongo en el sofá y ya está. Te compro una sudadera a ver si me perdona, tío, está todo guapa. Bueno, inténtalo. Es de su estilo, vamos. Ay, Harta, hola. Harta, ¿qué haces? ¿Pero qué te pasa conmigo? Deja el móvil que te estoy hablando. Vale, ¿qué quieres? Que te compre una cosa. ¿Tú qué estás haciendo grabando? Porque quiero que veas la reacción, porque sé que te va a gustar mucho y por favor no. Yo creo que te gustará, Harta. ¿Qué haces? ¿No grabando? ¿Dar una oportunidad? No le voy a dar una oportunidad si me paso los suelos. ¡Cállate! Pero bueno, a lo mejor lo arregla. Mira. ¿No te gusta? Sí, es tu color favorito. Es bastante bonita, ¿eh, Harta? Mira, si está todo chula. Le he comprado en tu tienda favorita. Harta, por Dios, si sé que te encanta este estilo. Va, no estoy mal, ¿vale? Mira, si estás grabando, quiere que la gente le dé un pedazo de like y me diga si debería aceptar a Egea otra vez o no. Yo, gente, creo que sí. Pues que yo, gente, perdonadme, porque yo, creo que no. Por muchas sudaderas que me compres. No, pero no es que sudaderas, es para que veas que yo te tengo aprecio y todo. Que por muchas sudaderas que. La talla la clava como siempre, tío. Por muchas sudaderas que me regales, Egea, yo lo siento, pero. No, pero no, ¿qué? Yo lo siento, Egea, pero. Porfa, tío. Vale, Egea, tú me quieres de verdad. Yo te quiero, y yo la he cagado porque. Yo creo que dice la verdad, ¿eh? Pero yo quiero la explicación de que si tú me quieres, ¿por qué me pusiste los cuernos con el chaval ese de tu pueblo? Porque no lo pensé, tío, fue así, surgió así. Pero las cosas no surgen. Es que eso es una tradición en toda la regla. Es que estoy flipando, tío. Es que es así, punto. Pero que te estoy pidiendo perdón, he venido aquí, he tenido el detalle de la sudadera, no sé qué. Te estoy diciendo que la he cagado, vale, sí, ¿y qué? Bueno, pero la sudadera es una cosa material. Hazlo. Pero que yo le estoy diciendo. Pero demuéstralo. Yo necesito confianza. O sea, tú ya me decías, no, Harta, es que te quiero, no sé qué, no sé qué. Porque sí que es verdad que te quiero. Y de repente. Surgió, pero yo quiero una persona que no diga, es que surgió y punto. ¿Qué yo no quiero eso, tío. Yo quiero que tú estés aquí, punto pelota, tío. Que no de repente coja y de repente se vaya con otro tío. O sea, que, en plan, ¿qué cojones? Pero tú no entiendes que le estoy pidiendo perdón, que surgió con el otro chaval y ya está. Bueno, pues gánatelo. Mira, la única forma que hay de demostrarlo es la siguiente. Egea, ¿tú me besarías? Sí. Si quieres ver el beso completo y todas las preguntas salseantes sobre nuestra primera vez, quiero que todo el mundo vaya a la primera línea de la descripción para ver esta maldita locura.